Tengan paz. Me llamo Jamín. Llevo 6 décadas viviendo en la tierra prometida, pero nací en el desierto en tiempos de Moisés, durante los 40 años que mi pueblo anduvo errante. Para ser sincero, a veces me pregunté si llegaríamos a vivir en la hermosa tierra que Jehová prometió a Abraham. Cuánto agradezco a Dios que me permitiera ver el cumplimiento de sus promesas. Pero por poco no lo consigo. Hubo pruebas en el desierto, aunque el momento más difícil para mí llegó justo antes de cruzar el Jordán para tomar posesión de esta tierra. Nos encontrábamos en las llanuras de Moab. Los moabitas y los madianitas tenían miedo de nosotros. Así que sobornaron a un profeta llamado Balaán para que nos maldijera. Probablemente ya conocen la historia. Jehová transformó la maldición de Balaán en una bendición. Pero Balaán era un hombre astuto. Aunque se daba cuenta de que Jehová no permitiría que ninguna nación nos destruyera, también sabía que podíamos acarrearnos nuestra propia ruina si perdíamos el favor de Jehová. De modo que propuso un plan para inducirnos a la infidelidad. En ese momento no sabíamos lo que tramaban, pero me acuerdo de lo cerca que estuve de verme envuelto en un suceso que ocasionó la muerte de muchos israelitas. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque ya han transcurrido 6 décadas, cuando contaba unos 20 años. ¡Uy, enterró el ejército cananeo! A ver si no eres tú quien oyes cuando veas a un cananeo de verdad, Sabdi. Eso jamás sucederá, Bila. Ante nosotros caerán todos los enemigos de Israel. Amén. Amín, ¿qué piensas de las mujeres? ¿Qué mujeres? Las moabitas. De seguro has oído hablar de ellas. Bueno, yo he escuchado que en las pasadas noches algunas mujeres se acercaron al campamento. Pero yo no he visto nada. Bueno, nosotros tampoco, pero hay interesantes rumores. ¿Qué dicen esos rumores? Pues que son hermosas, que no son como nuestras mujeres acostumbradas a vivir en el desierto. Estas mujeres son más refinadas y muy simpáticas. ¿Por qué creen que ellas vienen solas mientras que los hombres no se acercan? Amén. Esta pregunta demuestra lo poco que sabes de las mujeres. Es obvio. Todo el mundo sabe que vencimos a los amorreos, a pesar de que su ejército era muy superior al nuestro. Seón y Og eran reyes poderosos. Sin embargo, los derrotamos fácilmente. Los cananeos nos tienen pánico. Para mí, que estas mujeres sienten curiosidad. Quieren conocer hombres de verdad. Fuertes, valientes, animosos, es decir, hombres como nosotros. Pero Sabdi, fue Jehová quien nos dio la victoria. Tal vez, pero nosotros fuimos quienes luchamos, somos invencibles. Mira, que por ahí viene tu primo Zimri, dicen que él hablaba con las mujeres extranjeras. Zimri, que tengan paz, hermanos míos. Paz, mi hermano. Hola, Zimri. Estábamos hablando sobre las moabitas. Me han dicho que las conoces. Cuéntanos de ellas. ¿Con que les interesan nuestras vecinas? ¿Cuánto me darán a cambio por esta información? Dinos, Zimri. Te lo daremos todo.
nuestras posesiones más valiosas. Ah, ya sé. ¿Qué hay de 2 tazas de maná? Quédate con tu asqueroso pan. ¿Qué quieren saber? Todo. ¿Son bonitas? Bueno, ¿qué les diré? Si es que vamos a entrar en una tierra que emana leche y miel, esta será la primera vez que probamos la miel. Algunas personas en el campamento dicen que estas mujeres tienen malas intenciones. Ah, los que dicen tales cosas están tan ciegos como un camello en una tormenta de arena. Moab es hermana de nuestra nación. Los moabitas descienden de la familia de Abraham, igual que nosotros. Podemos aprender de ellos. ¡Háblanos de las mujeres! Pero siempre no adoran a Jehová. ¿Acaso se oponen a nuestra adoración? No, son tolerantes y razonables. Respetan a nuestro pueblo y nuestra religión. ¿No deberíamos nosotros ser también tolerantes y razonables con ellos? Han demostrado que quieren ayudarnos. No nos han dado pan y agua, a diferencia de las otras naciones que se negaron a hacerlo. Bueno, en realidad nos lo han vendido. Eso es hacer negocio, no ayudar. ¡Háblanos de las mujeres! Eso no importa. El caso es que nos han proporcionado pan y agua, lo que demuestra que se interesan por nuestro bienestar. Quizás Jehová quiere que trabajemos con ellos. Los ayudamos y ellos nos ayudan. Voy a decirte algo. Si rechazamos su amistad, los perjudicados seremos nosotros. ¿Saben? He visto cómo viven. ¿Has visto? ¿Has estado en su ciudad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me llevó Cosby, una madianita. Su padre es un hombre importante, un cabeza de tribu, igual que el mío. Espérate. ¿Mujeres madianitas están viniendo al campamento también? Los moabitas y los madianitas son amigos. ¿Has estado con una madianita? ¿Y qué? ¿No se casó Moisés con una madianita, la hija de Jetro, un sacerdote de Madian? Dinos de la ciudad moabita. ¿Qué viste? Hermanos míos, ellos sí que saben vivir bien y disfrutar de la vida. Tienen comida y vino y música y lujo. Oh, me imagino que así debió vivir nuestro pueblo en Egipto. No me sorprende que nuestros abuelos despreciaran el maná, ese asqueroso pan que hemos tenido que comer todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no me acompañan a donde los moabitas y vean lo que les digo con sus propios ojos? Son hospitalarios y serán bienvenidos. No creo que sea prudente mezclarse con ellos. Phinehas y los maestros de Israel... No me hables de Phinehas. Solo porque su padre Eleazar es el nuevo sumo sacerdote, cree que puede dársela de príncipe. Somos una nueva generación. Y yo, por mi parte, no voy a desperdiciar mi vida como lo hicieron nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Mira, nuestros abuelos escucharon a Moisés y a Aarón. ¿Cuál fue el resultado? Cambiaron el lujo de Egipto por una vida llena de privaciones en el desierto. Y en el desierto murieron. Aarón está muerto y pronto lo estará Moisés. Yo quiero algo mejor de la vida y lo quiero ya. Yo también. Yo también. Seamos buenos vecinos. Un momento. Nuestros antepasados se rebelaron contra Jehová. Por eso murieron en el desierto. Simri, ¿crees tú de verdad que es una buena idea relacionarse con estas personas que no adoran al Dios verdadero? Es que no tienes nada en la cabeza. ¿Cómo puede alguien con tan pocos sesos ser primo mío? Contéstame esto. ¿Le dijo Jehová a Moisés que fuera a expulsar a los moabitas de delante de nosotros? No. ¿Le dijo que fuera a expulsar a los madianitas? Supongo que no. Los pueblos que han de ser expulsados son los amorreos, los cananeos, los heveos, los perisitas... Me sentía tan confuso. Lo que dijo Zimri sobre los moabitas parecía lógico entonces. No a los moabitas ni a los madianitas. Tú dices que Phinehas habla en contra de Moab, ese tonto intolerante. Ve y pregúntale, ¿por qué le dijo Jehová a Moisés específicamente que no debíamos atacar a los moabitas, si es que son tan malvados y peligrosos que no podemos relacionarnos con ellos? Pregúntale eso a tu buen amigo Phinehas. No lo sé. Quizás tengas razón. Y él parecía tan seguro de sí mismo, como si tuviera todas las respuestas. Pero su actitud me molestaba. Mostraba tal resentimiento y arrogancia. ¿Eh?
Yo sabía que él no esperaba realmente que acudiera Phineas. Pero eso fue precisamente lo que decidí hacer. Buscar su ayuda fue una de las mejores decisiones que he tomado, pues probablemente me salvó la vida. Con permiso, Phineas, ¿pudiera hablar contigo? Por supuesto, joven. Por favor, siéntate. ¿Cómo te llamas? Soy Jamín, de la tribu de Simeón. Jamín, me alegro de conocerte. ¿Te encuentras bien? Sí, aunque un poco confuso. Como eres maestro y sacerdote de Israel, pensé que podrías ayudarme. Dime, ¿qué te preocupa? Bueno, he estado pensando, ¿qué opinas de los moabitas? ¿Qué quieres decir? He estado pensando en la razón por la cual Jehová le dijo a Moisés que no debíamos luchar contra ellos. ¿Crees que Dios quiere que seamos sus amigos? Jehová le dijo a Moisés que no deberíamos hacer la guerra a Moab, es cierto. Pero también explicó por qué. Y es que Dios les ha asignado parte de la tierra como herencia, y por lo tanto no debemos quitársela. Ahora bien, no dijo nada en cuanto a tener amistad con ellos. Pero estaría mal el hacer... Creo que tú sabes la respuesta a eso, Jamín. ¿Adoran ellos al Dios verdadero? No, tienen su propia forma de adoración. ¿Rigen sus vidas por las elevadas normas de la ley que recibimos hace 40 años? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que Jehová quiere que seamos sus amigos? Bueno, quizás podemos aprender algo de ellos. Quizás nos pueden ayudar de alguna manera. Quizás también podemos ayudarles a conocer a Jehová. Hay que esperar y ver la dirección que dará Jehová, Jamín. No obstante, debemos ser cuidadosos en cuanto a los amigos que escogemos. Es cierto que Moab no es una de las naciones contra las que se nos ha dicho que debemos luchar, pero los moabitas adoran a Baal, el mismo dios de los cananeos. Jehová nos ha advertido claramente que si buscamos la amistad de los habitantes de esta tierra, corremos el riesgo que nos corrompa su adoración falsa. Y eso nos traería la desaprobación de Jehová. ¿Es eso lo que quieres decir? Exactamente. ¿Tú bien sabes lo que estaba escrito en las tablas que Moisés bajó de la montaña de Dios? El propio dedo de Dios escribió, «Nunca debes tener otros dioses contra mi rostro». El que sirviéramos a otros dioses significaría rechazar a quien nos sacó de Egipto, aquel que nos convirtió en una nación, que nos dio justas leyes y nos protegió y alimentó durante estos 40 años que pasamos en el desierto. ¿Cómo puede el Dios verdadero bendecirnos si nos dejamos embaucar por los dioses falsos e inútiles de esta tierra? Pero a mí me parece que la persona que tiene fe firme en Jehová no se va a dejar influir por la adoración falsa. Piénsalo bien, Jamín. ¿Dirías que mi abuelo Aarón tenía una fe fuerte? Por supuesto que sí. Él era nuestro sumo sacerdote. No cabe duda de que Aarón tenía buenas razones para tener fe. Estuvo al lado de Moisés cuando Jehová humilló al poderoso faraón y demostró ser superior a los dioses de Egipto. Aarón pasó, al igual que yo, a través de las aguas divididas del Mar Rojo. Y pese a todo eso, ¿qué ocurrió poco tiempo después? Cuando Moisés estaba en la montaña de Dios, el pueblo, nuestro pueblo, convenció a Aarón para que hiciera un becerro de oro. Empezaron a celebrar y decir que era una fiesta dedicada a Jehová. ¡Qué insensatez! Se inclinaron ante el ídolo con forma de becerro. Muchos israelitas perdieron la vida por ofender a Jehová. No entiendo lo que quieres decir. Lo que quiero decir es lo siguiente, Jamín. Si nuestro propio pueblo, que había presenciado los milagros de Jehová en Egipto, pudo hacer que Aarón cayera en adoración falsa, ¿con cuánta más razón pueden inducirnos a nosotros a proceder mal aquellos que no conocen a Jehová en absoluto? Debemos protegernos bien de cualquiera que pueda poner en peligro nuestra relación con Jehová. Piensa en lo que está en juego, Jamín. Si obedecemos las leyes de Dios, seremos bendecidos con normas morales más altas que cualquier otro pueblo. Nos hallamos a las puertas de la tierra prometida a Abraham, nuestro antepasado. Pronto tomaremos posesión de ella. Una tierra que emana leche y miel. ¿No era Egipto una tierra de leche y miel? Junto con pepinos, sandías...
cebollas y ajos. Eso es lo que algunos dicen. ¿Te acuerdas, Phineas? No, Jamín, créeme, Egipto no era una tierra de promisión. Algunos no se sintieron satisfechos con las provisiones de Jehová y empezaron a quejarse diciendo que la vida en Egipto era mejor. ¡Qué rápido lo olvidaron todo! Éramos esclavos de Egipto. Nuestra vida allí era muy dura. Estaba marcada por la tiranía y la opresión. Los egipcios eran capataces crueles que nos obligaban a hacer ladrillos para sus interminables construcciones. Cuando Moisés propuso a Faraón que nos dejara marchar al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, Faraón nos oprimió aún más. A partir de entonces, no solo tuvimos que fabricar la misma cantidad de ladrillos, sino que además tuvimos que buscar la paja con qué fabricarlos. Era imposible cumplir con sus exigencias. ¿Y qué hicieron ustedes? Protestamos, claro está, pero solo se limitaban a gritarnos, ¡holgazanes! Yo era tan solo un niño, pero tenía que trabajar como todos los demás. Uno de mis amigos, un niño llamado Ahí, estaba muy débil. Nuestros hombres no podían hacer nada más que mirar. Sabían que si se atrevían a alzar la mano contra los opresores, el castigo sería inmediato y brutal. Debe haber sido horrible. Jamín, Jehová nos rescató de aquel país. Somos un pueblo libre. Nos ha dado sus leyes para guiarnos y enseñarnos. Nos encontramos al umbral de la tierra prometida. Naciones poderosas lucharán contra nosotros, pero Jehová las derrotará, tal como derrotó a Faraón y a su poderoso ejército en el Mar Rojo. No obstante, Jamín, debemos cumplir cuidadosamente con todo lo que Jehová nos ha mandado. Si rechazamos a Dios, Él nos rechazará a nosotros. Phineas tenía razón, y yo lo sabía. Aún así, sentía curiosidad por conocer a las mujeres extranjeras. Zimri había quedado en encontrarse con algunas de ellas a las afueras del campamento. Y Sabdi y Bela estaban deseosos de acompañarle. Así que yo también fui, solo para verlas con mis propios ojos. Cosby, es casi de noche. ¿Crees que vendrán los hombres israelitas? Estoy segura. Zimri hará cualquier cosa que le pidan. Mis encantos femeninos lo han cautivado. ¿Crees que podremos convencerlos de que vengan a la fiesta esta noche? Tenemos que hacerlo. Los cabezas de Moab y Madian cuentan con nosotras. Si conseguimos que violen sus ridículas leyes sobre las relaciones sexuales, o que participen en la adoración a nuestro dios Baal, su dios, Jehová, peleará contra ellos. Aniquilará a toda la nación. Y nosotros no tendremos que levantar un solo dedo en su contra. Entonces, todo lo que poseen será nuestro. Me han dicho que tienen oro, plata y prendas de vestir preciosas. Después de esas 10 plagas, los egipcios estaban tan asustados que dieron a los israelitas todo lo que pidieron. Dentro de poco, todas esas cosas valiosas serán de nuestro pueblo. Si tenemos éxito, recibiremos una buena parte.
¡Qué gran victoria para Baal! Todavía no puedo creer que tengan una ley que condene el acostarse con una mujer sin estar casado con ella. ¡Qué normas tan restrictivas! Va a ser un interesante desafío. Pero no será difícil. Estos hombres desconocen los placeres de la vida. Según me dice Zimri, han comido lo mismo toda su vida. ¿No es algo llamado maná? Así es. Están tan atrasados que hasta una sandía les impresiona. No saben nada de vino, ni de nuestra música, ni de mujeres. Les digo, hermanas mías, que son como niños. Silencio, los oigo venir. Prepárense. Mi poderoso Zimri. Hola. Buenas tardes. Nos alegra verlos. Que tengan paz. Damas, les presento a mis amigos, Sadi, Hamin y Bila. Ella es Cosby, de quien les he hablado. Es una mujer importante para los madianitas. Es hija de un cabeza de una tribu. Y tú eres el hijo de un principal. Zimri, tus amigos parecen ser tan poderosos como tú. No me sorprende que los cananeos tiemblen al verlos a ustedes. Estos hombres sí que son fuertes. Esperamos que tus amigos vengan con nosotras a la fiesta de esta noche, Zimri. Van a venir, ¿verdad? Me lo prometiste. Claro que sí. Vamos juntos. Muchos de nuestros hermanos estarán ahí. Sí, vengan. Les daremos la bienvenida con comida sabrosa, vino dulce y buena música. Me parece bien. Vamos. Estoy listo. ¿Qué dices a mí? Bueno, yo no sé. Mi primo le tiene miedo a las mujeres. Eso no es verdad. A mí no me tienes miedo, ¿verdad, Hamin? Mira qué suave se siente mi piel en tus manos fuertes. Estoy segura que las manos de sus mujeres israelitas no son tan suaves como las mías. La pasaremos bien. ¿No les prometió su Dios las cosas buenas de esta tierra? Déjame ser tu guía. Yo cuidaré personalmente de ti y te protegeré de cualquier daño. No es eso. ¿Cómo les diría yo? Es que no quiero desagradar a mi Dios Jehová. Jehová mató a nuestros abuelos en el desierto. ¿Quieres tú también morir ahí? ¡Ven con nosotros, Hamin! No me gusta eso, Zimri. Jehová no mató a nuestros abuelos. Ellos murieron porque fueron infieles. Ven con nosotros, Hamin. La música ya ha empezado. Deja atrás el desierto. Ven. Tomemos vino juntos. No, no puedo, no. ¿Qué te pasa, Hamin? Tu amigo sí le tiene miedo a las mujeres. ¡Es que es un tonto! ¡Olvídense de él! ¡Vámonos! Vete a comer tu maná. No fue fácil rechazar aquella invitación. Me atraía mucho la idea de pasarlo bien. Además, sus burlas me hirieron profundamente. A nadie le gusta sentirse marginado. Cuando regresé a mi tienda, oré a Dios sobre lo ocurrido y seguí pensando en lo que Phineas me había dicho. Aunque podía escuchar la música de los moabitas sonando a lo lejos, cuanto más oraba, más seguro estaba de haber hecho lo correcto. Lo que sucedió después me convenció de ello. Oh,
¿Qué ha sucedido? Todo el mundo está llorando. El campamento está en confusión. Hay buenas razones para llorar. La cólera de Jehová se ha encendido contra nuestro pueblo. ¿Pero por qué? Los hombres han ido al campamento de los moabitas y han tenido relaciones sexuales con las hijas del pueblo. Hasta se han inclinado ante sus dioses. ¡Qué gran falta de agradecimiento por todo el bien que Jehová nos ha hecho! La calamidad de la que hablamos ha caído sobre nosotros. ¿Pero qué podemos hacer? Debemos arrepentirnos y rogar a Jehová por su perdón. Agraciadamente, Jehová fue misericordioso. Aquella experiencia me dio una gran lección. Aprendí que adorar a otros dioses es un pecado muy grave. Y también que la compañía de quienes no aman a Jehová es peligrosa. Zimri permitió que una forma de razonar torcida corrompiera su corazón. El consejo de Phinehas me resultó de gran ayuda. Aunque la curiosidad casi acaba conmigo, lo que él me dijo me ayudó a huir antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a Jehová, he vivido para relatar esta historia incluso a mis 10 nietos. ¿Cuánto le agradezco a Dios que me haya permitido presenciar el cumplimiento de sus promesas?